Okay. Listo, estamos con todo. Vamos a lanzar nuestro negocio, chicos. Mi nombre es Jorge Carreón, tengo 28 años de edad, Sherman, 50 de la empresa. Muy contento de darte la bienvenida a este negocio, muy contento de darte la bienvenida a esta capacitación donde aprenderemos a hacer tus lanzamientos. Ok. Pregunta muy importante: ¿ya estás operando con nuestros servicios? Recuerda que cuando inicias en iMaster Academy, la academia se llama iMastery Academy. Entonces, más importante es una academia que cualquier otra cosa que sea. Más importante es una academia que una empresa, un negocio, etc. Entonces, es importante que tú empieces a operar con los servicios, porque si no operas con los servicios, pues ni siquiera para qué te inscribiste. Si, si, si vas y pagas el gimnasio, pero no piensas ir a hacer las, las pesas y, y las repeticiones y no piensas asistir al gimnasio. Pues no te vas a poner en forma, o sea, ¿para qué te inscribiste en realidad? Lo cierto es que nuestra academia tiene el potencial de darte libertad financiera. Nuestra academia tiene el potencial de enseñarte una habilidad con la cual tú, cuando domines esta habilidad, vas a poder abrir tu computadora y hacer dinero. Vas a poder abrir tu celular y hacer dinero. Vas a poder hacer dinero, te encuentres en tu casa o te encuentres de viaje, te encuentres en el café o te encuentres en la escuela, te encuentres en el gimnasio o te encuentres en el trabajo. A, es más, si haces el sufici la suficiente cantidad de dinero aquí y, y sucede que no te gusta tu trabajo, puedes despedirte de ese trabajo, puedes despedir a tu jefe con lo que aprendas acá. Y estas palabras, cuando me las dijeron por primera vez, yo sentí mucha esperanza y, y sentí que de verdad podía, podía eh, tener una gran oportunidad gracias a este negocio, pero algo te voy a ser muy sincero, todo eso puede llegar para ti, por supuesto. Así como ha llegado para mí, ha llegado para... Tu, eh, los líderes chairman que tienes en tu equipo en este momento, la persona que te invitó a este, a este negocio, y para muchas otras personas. Esta empresa ha hecho que cientos y miles de personas se vuelvan millonarios. Y lo mismo puede pasar para ti, pero ¿sabes de quién depende? Depende de ti. Porque va a depender de que te eduques, va a depender de que estés conectado, va a depender de que te conectes a capacitaciones cuando haya capacitaciones, va a depender de que sigas el sistema y va a depender de que le hagas caso a tus líderes. Algo de lo más importante es que le hagas caso a tus líderes. Entonces, yo aquí te voy a decir exactamente todo lo que tienes que hacer para que la puedas romper en este negocio. Y si tú eres muy enseñable con las indicaciones que yo te voy a dar, este negocio va a ser la aventura más increíble para ti. Va a ser la aventura más increíble para ti. Entonces, eh, si no estás operando con nuestros servicios, es importante que te conectes a tu capacitación de servicios. Esta capacitación la damos todos los días en vivo a las 7 pm o también la tenemos grabada. Entonces, si tú no puedes conectarte a las 7 pm o la quieres ver en otro horario, la puedes solicitar, la puedes pedir que te manden la capacitación, tanto del paquete de criptos, si te inscribiste con criptos, o del paquete de forex, si te inscribiste con forex. O las dos, si te inscribiste con el paquete Elite, pero es importante que veas esta capacitación. Chicos, tú no vas a hacer un solo peso aquí, no vas a hacer un solo peso en inversiones, no vas a hacer un solo dólar si no te conectas a esta capacitación de servicios. Estás advertido, advertida. Y esto no depende de la academia, esto depende 100% de ti. Porque recuerda que esto es una academia y vas a hacer el mayor dinero que has hecho en toda tu vida. Pero tienes que poner de tu parte, tienes que poner esfuerzo, porque pues a final de cuentas no es magia. O sea, nadie gana, nadie gana mucho y se hace rico haciendo nada. Eso te tiene que quedar claro. Hay caminos más rápidos para llegar, por supuesto, y este es uno de ellos. Y conforme mi plática te vas a ir dando cuenta de que sí lo es, pero tienes que poner mucho de tu parte, ¿ok? Entonces, conéctate a tu capacitación de servicios en el caso de que aún no te hayas conectado. Y si ya te conectaste a la capacitación de servicios, espero que ya estés operando. Lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. O sea, imagínate que tú ya viste la capacitación, pero todavía no empiezas a operar. Eso igual no te va a servir de nada, no te va a servir saber, pero no hacer. Lo que tienes que hacer es empezar a operar rápidamente. Así que si ya viste la capacitación, comienza a tomar acción, comienza a operar porque ese es el principio, el paso número uno de tu camino de riqueza, ¿ok? Entonces, bienvenido al Network Marketing. Te voy a hablar acerca de hechos y estadísticas de nuestra industria, ¿ok? Habiendo aclarado que la capacitación de arranque, perdón, la capacitación de servicios es todos los días a las 7 pm o la puedes solicitar grabada. Quiero dejarte en claro que en esta sección, en este tiempo en el que tú vas a estar conmigo, yo no voy a hablar nada de servicios. ¿Por qué? Porque eso tiene su tiempo para hacer. Y te acabo de decir, todos los días 7 pm o la capacitación ya está grabada y solamente la pides, la ves y tomas notas y aplicas. Hoy vamos a ver conmigo solamente Network Marketing, que es la segunda manera de hacer dinero en esta academia. Y Network Marketing es la forma en que tú puedes crear un ingreso residual. No vamos a ver nada de servicio conmigo, eso ya te dije en dónde lo fueras a ver. Hoy vamos a ver conmigo puro network marketing, ingreso residual. Ingreso residual es hacer el trabajo una vez y que me paguen para siempre. Anote eso en tu cuaderno. Un ingreso residual, hago el trabajo una vez y me pagan para siempre. Entonces, la industria del network marketing a la que te acabas de asociar eh, es una industria que mueve 180 billones de dólares al año lo cual es una bestialidad de dinero, es un tamaño de industria bastante, bastante grande, es muy, muy, muy grande, la industria del network marketing, esta es la industria que ha creado más millonarios a nivel mundial, si te pones a analizar número por número, industrias muy exitosas como no sé, la NFL o, o Hollywood, que es eh, la industria del entretenimiento, muchísimas otras, te vas a dar cuenta que en la industria del network marketing se crean más millonarios, letra por letra y número por número, porque es una oportunidad que es más accesible y más global para todos, la más que ser artista, por ejemplo, que ser deportista de alto rendimiento. Entonces, por eso en esta industria se crean muchísimos, pero muchísimos millonarios. Existen más de 120 millones de personas involucradas en network marketing, tanto como clientes como en la parte de la distribución. El 80% de las mujeres, es una buena noticia para las chicas. 80% de las mujeres que hacen arriba de cinco mil dólares al mes justamente se dedican al network marketing y network marketing es la forma más inteligente de hacer publicidad efectiva y tomar el presupuesto publicitario que una compañía está dispuesta a pagar por promover sus productos y o servicios qué significa todo lo que acabo de decir sencillo. Tienes que entender lo que es la industria del network marketing. La industria del network marketing simplemente es un método para distribuir productos o servicios. Es todo lo que es, un método para distribuir productos o servicios. Me atrevería a decir después de lo que yo he conocido y también los negocios tradicionales que he conocido allá afuera, que es el método más efectivo para distribuir productos o servicios. Realmente network marketing es el método más efectivo para distribuir productos o servicios. Y se dice, y esto es un mito y es una falacia que a continuación voy a desmentir, se dice que en la industria del network marketing ganas dinero metiendo gente. Esto es ridículo, esto no podría ser cierto, eh, esto es totalmente una falacia y a continuación te voy a explicar mis argumentos. ¿Cómo se puede ganar dinero metiendo gente? La única forma en la que se puede ganar dinero es intercambiando un valor comercial. Esa es la única forma en la que uno puede ganar dinero. Eh, tanto en un empleo como teniendo siendo dueño de un negocio la única forma en la que yo gano dinero es cuando existe este intercambio de valor meter gente no es una actividad económica déjame te explico imagínate que tienes un restaurante y por alguna razón hay, no sé hay un accidente afuera de tu restaurante el punto es que hay mucha gente en la calle y uno por uno tú sales y uno por uno tú vas metiendo a la gente adentro de tu restaurante y metes a uno y metes a otro y metes a otro y metiste 100 personas a tu restaurante. Pregunta, ¿por qué los metiste a tu restaurante por eso estás ganando dinero? Por supuesto que no, todavía tienen que consumir, tienen que comprar comida ahí para que realmente ganes dinero. Entonces, meter gente no es una actividad económica, meter gente no es una actividad que genere un valor comercial. Meter gente no es una actividad que produzca dinero, así de sencillo. Tú puedes meter gente donde tú quieras y hasta que la gente no sea cliente de un lugar es cuando ese lugar gana dinero. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Aquí no se te va a pagar por meter gente, aquí se te va a pagar por distribuir un servicio. Es todo lo que, lo que tienes que hacer. Se te va a pagar por distribuir un servicio. Servicio que la razón por la cual esto es importantísimo para tus notas. Servicio, que la razón por la cual se te va a hacer muy fácil distribuirlo es porque tú lo estás usando y estás teniendo ganancias con él. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, Network Marketing no funciona como las ventas de puerta en puerta o como los vendedores de coches de, que ni siquiera manejan el coche que te están vendiendo o como los vendedores de casas que ni siquiera viven en una casa como la que te están vendiendo o como los vendedores de casi cualquier cosa allá afuera que ni siquiera usan los productos que están vendiendo. Network marketing no es así, no funcionaría. Network marketing es distribuir un servicio del cual soy usuario y que me gusta el servicio, o sea, al final de cuentas no estoy distribuyendo en realidad, solo estoy recomendando y por recomendar voy a ganar dinero. Por recomendar voy a ganar dinero porque si recomiendo, la gente compra el servicio y yo gano comisiones por eso. Te lo voy a explicar de una forma que me lo entiendas mucho mejor, ¿no? Eh, y esto es las razones por las cuales hacer network marketing. Aquí es donde te voy a explicar cómo funciona nuestra industria y por qué es tan exitosa y porque es una oportunidad y una plataforma universal para cualquier persona de cualquier edad, de cualquier ciudad, de cualquier ingreso, que hable cualquier idioma y que, y que tenga cualquier nacionalidad. Esta es la oportunidad para todos. Yo trabajaba en un software a los 16 años y a los 21 trabajaba como asistente en una oficina. Trayendo, trayendo cafés y sacando copias en la oficina. Y ahora soy millonario gracias a esta oportunidad. Esta oportunidad no te va a pedir credenciales, créditos académicos, títulos universitarios, ni mucho menos. Si los tienes, increíble. Pero si no los tienes, también puedes hacer Network Marketing, eh, justo como yo. Entonces, es una plataforma universal para absolutamente todos. ¿Qué es lo que pasa en Network Marketing? Bueno, en Network Marketing tú adquieres un ingreso que se llama ingreso residual ya dijimos y lo definimos con, ante, con anterioridad, el ingreso residual es un trabajo que tú haces una vez, pero te paga para siempre. Contrario de un ingreso lineal, un ingreso lineal es un trabajo que tú haces todo el tiempo y cuando lo dejas de hacer, te deja de pagar. Como el ingreso lineal depende de tu tiempo, por ejemplo, un empleo, un trabajo, donde cuando llegas tarde te descuentan un par de horas, ¿no? O cuando no vas en ese día, te descuentan todo el día. O cuando te corren o tú renuncias, pues te dejan de pagar. Es un ingreso lineal, un ingreso que depende de tu tiempo, un ingreso que depende de que estés ahí y el día que no estás, te dejan de pagar. Con el ingreso residual no te va a suceder eso. Y déjame te explico exactamente cómo es que uno puede hacer un ingreso residual, porque se escucha muy mágico, ¿no? Se escucha muy increíble. Jorge, me estás diciendo, me estás diciendo que puedo trabajar una vez, pero recibir las recompensas de mi trabajo para siempre. Exactamente eso es lo que te estoy diciendo y te voy a poner ejemplos para que no pienses que no existe. Ejemplo número uno, los artistas. Los artistas, digamos Luis Miguel por ejemplo, un artista pues muy conocido eh, graba una canción hace 20 años atrás, no sé, digamos la incondicional, ¿no? Entonces graba la canción hace 20 años atrás y de cierta forma el trabajo que tiene que hacer pues es grabar la canción, grabar el video, o sea es como su trabajo. Pero una vez que tiene ya producido la canción, el video, lo sube a las plataformas y durante 20 años se han estado reproduciendo en diversas plataformas, eh, discos, DVDs, CDs, YouTube, Spotify, eh, MySpaces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se ha estado reproduciendo y cada vez que se reproduce esa canción, Luis Miguel gana dinero, aunque hizo el trabajo hace 20 años. No importa que lo hizo hace 20 años, sigue ganando las regalías. De sus obras, de esa y de múltiples canciones. Entonces, los artistas tienen tipos de ingreso que son ingresos residuales porque, repito, trabajan una vez, sacan la canción o el videoclip una vez, pero ganan para siempre por ello mientras se esté reproduciendo. ¿Cómo le hago si no tengo dotes artísticos para poder generar un ingreso residual? Network marketing, network marketing, iMaster Academy. Este es el lugar perfecto para poder hacerlo. Te voy a explicar qué es lo que hacemos de este lado. Lo que nosotros hacemos de este lado, y esto va para tus notas, es una red de clientes con consumo inteligente. Anótalo en tu cuaderno. Red de clientes con consumo inteligente. ¿Qué significa eso? Ahí te va. Es, es, o sea, tú eres el Luis Miguel, ¿ok? Entonces, tu trabajo es tú hablar y recomendar este servicio con otras personas allá afuera. Supongamos que tienes un amigo Juan. Entonces tú le platicas a Juan del servicio, le platicas que se puede ganar dinero y le enseñas algunos dólares que tú ya has ganado con el servicio. Pues es importante que empieces a operar, te das cuenta. Pues es importante que empieces a operar. Entonces empiezas a ganar dinero con el servicio y le platicas a Juan y de cierta forma ese es tu trabajo. Ya sé que no suena como trabajo, ya sé que es muy, ya sé que es mucho más fácil que el trabajo que haces actualmente tú en tu oficina o en el despacho en donde sea que trabajes o en la fábrica, no sé. ¿verdad? Ya sé que suena más fácil que eso, pero sí, ese es tu trabajo aquí en realidad, platicar acerca del servicio. Entonces, platica acerca del servicio, a Juan le interesa, Juan se inscribe y le enseñas a usar el servicio, que para términos prácticos ni siquiera le vas a enseñar tú, le va a enseñar la capacitación que ya está grabada por alguien más. Entonces, eso ni siquiera representa trabajo para ti. El punto es que todo tu trabajo, así tu enorme trabajo, fue hacer que Juan se diera cuenta de que existe. Este servicio para ganar dinero todos los días por, por internet, todos los días de forma digital. Y ahora Juan se hizo cliente del servicio y cuando Juan se hace cliente, tú ganas una comisión. ¿Ok? Cuando Juan se hace cliente, tú ganas una comisión. ¿Por qué? Sencillo, porque tú le, tú le presentaste el servicio. Si no fuera por ti, la, eh, Juan nunca se hubiera enterado de la academia y ahora es cliente de la academia, pero viene re referido por ti, así que tú te ganas tu comisión. ¿Ok? Ahí, hasta ahí está increíble, ¿no? Es muy poco trabajo, una comisión. Juan, ahora, yo estoy feliz porque invita a Juan a ganar dinero, no, no, no lo invita a perderlo, ¿no? Lo invita a Juan a ganar dinero y ahora sé que va a ganar dinero porque la educación que tenemos en nuestra academia es increíble, es de, es de primer nivel. Entonces, va a ganar dinero y estoy feliz por eso. Lo mejor viene en los meses posteriores, porque en los meses posteriores lo que va a pasar es que imagínate que yo inscribí a Juan en enero, ¿no? Y en enero, pues. Aprendió, empezó a ganar dinero. En enero ganó y en febrero le toca su mensualidad, ¿ok? Le toca su reconsumo. Le, perdón, en febrero le toca su reconsumo, su mensualidad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando le toque el recon, le, eh, pagar, volver a pagar la, la mensualidad para poder seguir activo con los servicios y poder seguir invirtiendo y seguir operando? Va a voltear a ver, va a ver que sí ganó dinero en el primer mes, va a ver que ganó mucho más dinero que el que le cuesta la mensualidad. Y va a decidir volver a pagar la mensualidad. Tú aquí ya no tuviste nada que ver, tú aquí ya no tuviste que decirle, oye, Juan, este, paga tu mensualidad para que sigas estudiando. No, él lo va a hacer de su propia mano. ¿Por qué? Porque ganó dinero y sería totalmente ilógico que si ganó dinero no estuviera renovando el servicio. Netflix no te tiene que estar diciendo a ti todo el tiempo que renueves tu suscripción, porque como todo el tiempo tú estás viendo películas, no te imaginas un, un día sin Netflix, ¿no? Y de la misma forma, quiero que no te imagines que Juan va a tener un día sin sus inversiones, porque ese día Juan pierde dinero y no va a querer eso. Entonces, Juan, renueva en febrero. Cuando Juan renueva en febrero, tú vuelves a ganar otra comisión. Juan gana dinero en febrero, renueva en marzo. Cuando Juan renueva en marzo, tú vuelves a ganar otra comisión. Juan gana dinero en marzo, renueva en abril. Cuando Juan renueva en abril, tú vuelves a ganar otra comisión. A este punto a lo mejor ya ni estás hablando con Juan. A este punto Juan ya ni te pregunta nada de cómo funciona, a qué le pico, a qué le muevo, porque lo aprendió desde el mes uno. En el mes uno fue cuando fue tu trabajo. Tu trabajo fue en el mes de enero. Ganaste comisión en el mes de enero, pero también ganas comisión en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto y por tiempo indefinido, mientras Juan permanezca como tu cliente en la academia. Yo tengo en esta academia 28 meses y tengo clientes que desde 28 meses están conmigo. Literal. ¿Por qué razón? ¿Porque les caigo bien y me quieren mandar su dinero? No, porque están ganando dinero. Entonces, me encanta que en la industria del network marketing la gente gana a costa de que otros ganen, cuando en el mundo tradicional la gente gana a costa de que otros pierdan. Entonces, en el network marketing tú vas a experimentar este tipo de ingreso, ¿no? Entonces... Si tú le das un buen servicio a tus clientes, el cliente se va a quedar un mes y otro y otro y otro y otro y otro y todos los meses tú vas a estar ganando, ganando, ganando. Otra de las ventajas es que el ingreso residual también es ilimitado. Tú puedes tener un Juan o puedes tener 15 Juans, Juanes. O puedes tener 20 juanes, o puedes tener 100 juanes, o puedes traer 1000 juanes. Tú puedes tener la cantidad de clientes que tú quieras y de cada uno de tus clientes vas a ganar una comisión mensual por tiempo indefinido mientras el cliente se mantenga activo en la academia. ¿Te das cuenta cómo lo que más nos conviene a todos es que entres y ganes dinero? Porque si ganas dinero, te vas a querer quedar en esta academia por siempre, porque esta academia te va a dar un ingreso que nunca algo, alguna otra cosa te ha dado en tu vida. Y si tú descubres eso, pues obviamente todos vamos a ganar. Así que es increíble el ingreso residual. Razón número dos: esto es un trabajo de medio tiempo, pero realmente vas a recibir un ingreso de tiempo completo. Trabajo de medio tiempo, ¿qué significa? Que sabemos que el día de hoy tú tienes, no sé, escuela, trabajo, ocupaciones, y eso lo entendemos perfectamente. Network marketing es el negocio perfecto para iniciar a tiempo parcial. Tú no necesitas. Hoy renunciar a todo lo que haces y dedicarte solamente a esto. Por supuesto que no. Tú le puedes dedicar un par de horas al día, hoy en día, y en tres meses mínimo vas a estar ganando 600 dólares al mes, 12 mil pesos mexicanos al mes. Lo digo con tal certeza y con tal con tal eh, seguridad, porque así es. Si realmente eres productivo en un par de horas al día, durante 90 días consecutivos, durante tres meses consecutivos. Tú vas a terminar ganando mínimo, mínimo, en el peor de los escenarios, 600 dólares por mes, que son 12 mil pesos mensuales. Yo no sé si eso puede hacer mucho poco para ti, pero hay gente que estudia 18 años, 20 años de educación académica, trabaja 180, 190 horas para una empresa y gana menos que eso. Entonces, obviamente, 600 dólares son buenísimos, ¿correcto? Entonces, es lo que tú puedes hacer. Eh, repito, trabajar un par de horas al día, pero bien productivas, bien producidas, y ahorita te voy a decir exactamente qué es lo que vas a hacer en ese par de horas y vas a recibir un ingreso de tiempo completo. Aquí vas a descubrir cómo vas a tener mucha libertad para hacer muchísimas cosas, proyectos que has tenido en mente y el dinero no va a ser un problema para ti. Número tres, es un negocio digital. Al ser un negocio digital, es un negocio anticrisis. Ponte a pensar, allá afuera, durante la pandemia, por ejemplo, ¿cuáles fueron los negocios que cerraron? que quebraron o que tuvieron pérdidas todos los que eran físicos los restaurantes los gimnasios los salones de eventos eh, las aerolíneas o sea, todos los negocios que eran físicos tuvieron pérdidas algunos cerraron quebraron y crisis económica pero si te pones a, a pensar hubo negocios que les fue bien durante la pandemia hubo negocios que por el contrario de quebrar prosperaron por supuesto que sí los negocios digitales Ponte a ver, todos los negocios, por ejemplo, esta aplicación que se llama Zoom es un, es un negocio y esta aplicación durante la pandemia ha sido su máximo crecimiento en la historia, ¿no? Los accionistas se ensancharon de dinero. ¿No? Y hay muchos negocios digitales que crecieron durante la pandemia. Entonces, lo que yo te quiero decir es que tú estás en un negocio digital y tienes una ventaja increíble contra el resto del mundo, porque yo no quiero que la pandemia dure por más tiempo, obviamente, pero tampoco sé lo que va a pasar. No sé si mañana llega otro virus, ojalá que no. No sé exactamente lo que va a pasar. Lo que tengo seguridad es que tienes que tener tú un negocio digital que te permita no estar en tendencia con la crisis, que te permite, que, que te permite estar anticrisis, que si todo lo demás allá afuera va en picada, que tu negocio esté prosperando y creciendo. Al menos eso fue lo que pasó conmigo. Cuando yo inicié en la pandemia en 2020, yo solamente ganaba 5 mil dólares al mes con este negocio y ahora gano 50 mil dólares al mes. ¿Sí si me entiendes? Entonces, básicamente es, es, es eso que te estoy dando, eh, dando a entender, ¿no? Número cuatro. Ya hay un sistema aprobado de resultados. Significa que lo que te estoy enseñando ya le funcionó a alguien. De hecho, mi mentor me platicó esta información cuando él ganaba más o menos lo que yo gano y yo ganaba cero al mes. Y hoy yo te la platico cuando yo gano 50 mil dólares al mes y tú ganas cero al mes. A mi mentor se lo platicaron cuando él ganaba cero al mes y su mentor de él ganaba muchísimo dinero. Entonces, esta es información que funciona. Tú a esto no tienes que mover nada, no tienes que modificar. Este es un sistema que tiene muchos años de existir. Yo me hice rico con esta información. Mi mentor se hizo rico con esta información. Y si tú eres enseñable, tú también te puedes hacer rico con esta información. Es un sistema probado de resultados. Network marketing es el modelo de negocio en donde las personas que te tienen que enseñar te van a enseñar 100%. Porque a todos nos conviene que ganes dinero, te lo acabo de decir. Nos conviene que seas un cliente satisfecho, un cliente feliz y que todo el tiempo estés ganando dinero acá. Porque si ganas dinero todo el tiempo acá, vas a tener más, más ganas de compartir, vas a tener más ganas de ganar más dinero, vas a tener más ganas de traer más clientes y eso nos va a hacer crecer a todos. Me encanta Network Marketing, razón número 5. Me encanta Network Marketing porque mientras allá fuera el mundo tradicional. Los negocios tienen distintos tipos de gastos fijos como rentas, insumos, eh, servicios, luz, agua, nómina, eh, muchísimos, muchísimos, muchísimos gastos fijos. Lo que me encanta de Network Marketing es que tu único gasto fijo es tu mensualidad, tu mensualidad para seguir activo con los servicios y tu publicidad. Yo te recomiendo, y te lo voy a platicar más adelante, que pongas publicidad en Internet para que más gente se dé cuenta del servicio que tienes. Eso solamente va a ser un canal mucho mayor eh, de obtención y adquisición de clientes para que tu negocio crezca muchísimo, pero muchísimo más. Número seis, esto te provee libertad de tiempo y espacio. Y eso es increíble. Tú vas a poder, tú vas a encontrar que este negocio lo puedes hacer cuando quieras, desde donde quieras, a la hora que quieras, en la ciudad y en el país que quieras. Y eso, eso para mí es increíble porque... Yo, a mí me encanta viajar, yo todo el tiempo estoy viajando, realmente yo vivo en Monterrey, aquí en este momento me encuentro en mi departamento, eh, pero realmente estoy en todas partes todo el tiempo y si no fuera por este negocio, no podría viajar tanto como viajo. Entonces, tú vas a encontrar que puedes viajar, puedes disfrutar, puedes hacer lo que más te guste en la vida y vas a hacer este negocio y este negocio te va a seguir pagando muy, pero muy bien. Número siete autoeducación y desarrollo personal. Esto me encanta, la autoeducación. Literalmente, antes de este negocio yo no leía nada, no leía nada de libros, nada de nada de nada, más que los que tenía que leer por obligación. Pero ahora soy un adicto a la lectura, pero no leo lo que leía antes. Ahora leo libros de desarrollo personal. Y eso es a lo que, a lo que quiero eh, detallar mucho más. Dice mi mentor que el tamaño de tu ingreso jamás va a superar el tamaño de tu desarrollo personal. Dice mi mentor que si quieres ganar más dinero, tienes que convertirte en más de lo que ya eres. Dice mi mentor que cada peso que yo invierta en mi mente, mi mente va a regresar tres pesos a mi bolsillo. ¿Qué, qué te quiero decir con esto? Cuando yo inicié en esta industria, yo empecé a estudiar mucho, empecé a leer libros, antes no leía nada, empecé a asistir a seminarios empecé a asistir a capacitaciones, a conferencias y eso hizo que yo aprendiera más habilidades. El hecho de que yo aprendiera más habilidades hizo que este negocio fuera más fácil para mí. Ponte a pensar, la gente allá afuera que gana mucho dinero, ¿por qué es? Porque es muy hábil o porque es poco hábil? Pues porque es muy hábil. Pero todas las habilidades se pueden aprender. Entonces, autoeducación y desarrollo personal te va a dar la clave, la receta secreta para que tú vayas modificando y cambiando tu mente. Y eso te pueda traer mucha mayor riqueza y mucho más dinero. Número 8, creas relaciones por todo el mundo. Crea relaciones por todo el mundo. Yo actualmente tengo amigos que literalmente son de todos los países, de todas partes, de todas las ciudades de México también, donde literalmente te puedo decir que tengo casa casi en cualquier ciudad en la que yo llegue. Y es increíble porque eso me lo regaló este negocio. Siguiente, tu propósito poderoso. ¿Qué es tu propósito poderoso? Presta mucha atención, porque tu propósito poderoso es quizá la parte más importante de lo que te voy a decir en esta capacitación. Ok, el propósito poderoso, para definírtelo de manera correcta, es tu sueño, es tu meta, es eso que no te deja dormir, es eso que deseas, tu deseo ardiente, lo deseas, lo anhelas con cada fibra de tu corazón y en tu vida no te imaginas morir sin antes tenerlo o conseguirlo. Eso es el propósito poderoso. El propósito poderoso es la razón por la cual te uniste a este negocio, porque vamos a ser honestos. Toda la gente del mundo quiere tener más dinero y toda la gente del mundo quiere tener millones de dólares, o sea, ser millonario. Pero la gente no quiere tener millones solo por el hecho de tener millones. La razón por la cual la gente quiere tener millones es por lo que te consiguen esos millones. El acceso, la libertad. Las experiencias, eh, el Lamborghini, la propiedad en Las Vegas, el viaje a Europa, jubilar a tu mamá, pagarle la universidad a tus hermanos, mil cosas. Eso en realidad es tu propósito poderoso. Entonces, es importante que el día de hoy definamos... Tu propósito poderoso, porque ese va a ser tu motor, ese va a ser tu combustible. El propósito poderoso va a ser lo que te empuje hacia adelante. Yo quisiera decirte que me encantaría ponerte yo el propósito poderoso. Lamentablemente no puedo hacerlo, porque cada persona es distinto. Y lo que es importante para mí puede que para ti no sea importante. Viceversa, lo que es importante para ti puede que para mí no sea importante. Así que el propósito poderoso es personal, es individual. Cada quien sabe exactamente qué es lo que quiere. Entonces, te recomiendo, no te recomiendo, o sea, te literalmente hazlo, o sea, no, no tomes este consejo en vano, porque es algo de lo que más te va a funcionar para ir avanzando por la vida y conseguir tus metas, tus propósitos. Eh, que ahora mismo arranques una hoja de papel de tu libreta, te voy a dar cinco segundos para que lo hagas. Arranca esa hoja de papel de tu libreta y con tu pluma, redacta, escribe tu propósito poderoso. Pero antes de que empieces, déjame decirte, antes de que empieces a redactar tu propósito poderoso, tienes que entender, aprender que el propósito poderoso tiene que ser lo más específico posible. Es decir, si yo pongo en mi hoja quiero más dinero, eso no es específico, porque yo ahorita te mando un dólar, te transfiero un dólar, ya tienes más dinero. La pregunta es si eso ya satisface tus sueños y tus ambiciones y tus metas. Pues claro que no, un dólar no es nada de dinero. Entonces, si vas, a, si vas a querer más dinero, si es tu propósito poderoso, ¿cuánto dinero quieres? ¿Cuántos millones o cuántos cientos de miles de dólares? ¿O cuál quieres que sea tu ingreso mensual? ¿O cuál quieres que sea tu ingreso semanal? ¿O cuál quieres que sea tu ingreso diario? Si vas a poner dinero está perfecto, pero sé específico. Quiero tener 10 millones de dólares en mi cuenta bancaria. Quiero ganar 5 mil dólares al mes en negocios digitales o en network marketing. Quiero eh, ganar 2 mil dólares al mes en mis primeros 90 días en este negocio, en mis primeros 30 días en este negocio. O sea, escríbelo de forma específica, muy, pero muy, pero muy específico. Escríbelo de forma muy, pero muy, pero muy específica porque cuando especificamos eso tiene poder igual si digo quiero eh, un coche y eso es lo que escribo eso no es específico porque no estás especificando si quieres un Aveo para con todo respeto para quien lo maneje o quieres un Ferrari el Aveo te puede costar seis mil siete mil dólares el Ferrari te cuesta 300 mil dólares si me entiendes no es lo mismo los dos te llevan pero la experiencia no es la misma y ciertamente una persona con mucha abundancia pues prefiere manejar un Ferrari. Entonces, exactamente qué coche es el que quieres? ¿De qué color es el coche? Anótale ahí, quiero un coche tal de color tal, con tantas plazas, con tantas puertas, las llantas tal, los asientos son de piel, el coche es convertible o el coche es este una camioneta o qué? Específicamente, ¿cómo es tu coche que deseas, no? Quiero una propiedad igual. ¿Quieres un departamento chiquito o quieres un penthouse o quieres una mansión? ¿O quieres un este, edificio? O sea, ¿qué es lo que quieres, no? Quieres una propiedad. ¿Qué es lo que quieres? Sé específico. Quiero jubilar a mamá, ¿ok? ¿Cuánto dinero le tienes que dar a mamá para jubilarla? Porque si le vas a dar menos dinero del que recibe actualmente en su trabajo, pues no la vas a estar jubilando bien. Entonces, ¿cuánto dinero necesitas ganar tú para tú tener dinero y aparte poder darle dinero a mamá? ¿Me entiendes? Sé específico. Entonces, escríbelo, escríbelo en este momento. Escríbelo y sé lo más específico posible. Y una vez que lo tengas, te voy a invitar a que lo escribas en más hojas de papel y esas hojas de papel las pegues por todos lados. Pégalo en tu habitación cuando te levantas y que sea lo primero que ves todos los días. Pégalo en el espejo de tu baño donde te, te peinas y te aseas todo el tiempo. En el refrigerador donde tomas comida todos los días. En el retrovisor de tu coche en el fondo de pantalla de tu celular, fondo de pantalla de tu computadora. Tenlo por todas partes, por todas partes. ¿Por qué? Ahí te va. El mayor error, el mayor error que tiene el ser humano cuando es pequeño y empieza a crecer es que se empieza a juntar con gente que no tiene sueños ni metas. Todos, to, es más, el propósito que acabo de escribir en tu hoja de papel seguramente no es la primera vez que lo piensas. Ya de chiquito quería ser millonario. Yo no conozco a nadie que de chiquito no dijera quiero ser rico, ¿no? Todos dijimos eso quiero ser rico, ¿no? Y no es que fuera imposible ser rico, es que fuiste creciendo, te empezaste a juntar con la sociedad, la sociedad dice es imposible ser rico y tú dices es imposible ser rico. ¿No? Entonces, el problema es que se te olvidó tu sueño, porque te juntaste con pura gente que no te lo recuerda. Sí, estás, estás todo el tiempo con gente que no habla de sueños, que no habla de metas, que no habla de ambiciones, que no habla de riqueza, que no habla de conseguir grandes cosas en la vida. La mayoría de la gente con la que convives está de trámite, está solamente así como tratando de sobrevivir, ¿sí me entiendes? Pero la misma energía te cuesta tratar de sobrevivir que tener prosperidad y abundancia. La misma energía. Yo te invito a que elijas prosperidad y abundancia. El punto es de que lo vas a pegar por todas partes. Porque lo que menos quiero es que se te vuelva a olvidar tu sueño. No puedes permitirte que se te vuelva a olvidar el sueño. En un audio que posteriormente, en otro, en otro momento, te voy a recomendar, ¿sí? dice que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Si la mayor parte del tiempo yo estoy pensando en mi sueño, eventualmente encontraré la forma física de manifestar ese deseo en el mundo real. Sí, eh, dicen que Disney, por ejemplo, el parque de diversiones se creó dos veces: primero en la mente de Walt Disney y segundo en la realidad. Y todas las cosas que se han creado en el mundo, primero se crean en la mente y después se crean en la realidad. ¿Por qué se ha pasado con literalmente todas las cosas que hoy tocas, sientes y ves en el mundo, literalmente lo que sea, primero fue originado en la imaginación de alguien, ¿por qué eso no podría pasar con tu deseo? ¿Por qué eso no podría pasar con tu meta? ¿Por qué tu meta no podría convertirse en su equivalente físico en el mundo real? Claro que puede, el problema es que se nos olvida, porque no la tenemos presente todo el tiempo. Así que a partir de ahora no se te puede olvidar tu meta, no se te puede olvidar tu sueño, tus sueños no son imposibles de conseguir. Dios no pone un sueño en tu corazón que tú no seas capaz de cumplir. El tema es que se te olvida y como se, y, y se te olvida porque no lo tienes presente y como se te olvida dejas de luchar por eso. Así que que no se te olvida a partir de este momento tu propósito poderoso, qué es lo que quieres, sé específico. Ahora, quizá a través de esta plática que hablé ahorita del propósito poderoso recuerdo que la primera vez que yo estaba aquí en esta reunión yo me empecé a frustrar un poquito. Porque hay mucha gente que sabe por qué entró, hay mucha gente que sabe por qué tomó la decisión, hay gente que dice, yo ya sé qué coche quiero, yo ya sé qué propiedad quiero, yo ya sé que quiero viajar a Europa, yo ya sé que quiero curar el cáncer de mi abuela, yo ya sé que quiero jubilar a mamá, yo ya sé que quiero poner un eh, albergue para perritos o qué sé yo. O sea, hay mucha gente que ya sabe qué es lo que quiere, pero hay algunas personas... Que todavía no saben qué es lo que quieren y no saben qué es, los, qué es lo que los motiva y no saben qué es lo que los prende y los enciende y los pone a trabajar. No tienen un propósito poderoso de tal magnitud que los ponga a trabajar. Y eso me pasaba a mí. Pero te voy a decir qué es lo que realmente pasa. Lo que realmente pasa no es que no tengas un propósito poderoso. Sí lo tienes, pero está muy escondido y está muy fuera de tu vista, porque lo más próximo a tu vista el día de hoy no es tu sueño y tu meta. Son tus pesadillas. Ejemplo, cuando yo inicié en este negocio, ganaba 200 dólares al mes, 4 mil pesos mensuales. Me movía en camión todo el tiempo a todas partes y lo odiaba. En Monterrey por lo general hace calor y siempre llegaba sudado y apestando a todos los lugares. Lo odiaba. Honestamente, en ese entonces yo no deseaba un Lamborghini. No deseaba un Lamborghini. Deseaba ya no andar en camión. Entonces... No veo el sueño que se llama Lamborghini, pero sí veo la pesadilla que es andar en camión. En ese momento también el banco me llamaba como ocho veces al día porque yo debía dinero a mi tarjeta de crédito. Con justa razón me hablaban, ¿no? Pero el punto es de que era una experiencia desagradable. Entonces yo no soñaba con riquezas ni soñaba con ganar 50 mil dólares al mes. Yo nada más ya no quería tener deudas. Yo solamente ya no quería tener deudas. ¿Sí me entiendes? Entonces el sueño que es ganar millones o cincuenta mil dólares al mes eh, está aquí pero la pesadilla que es la deuda está aquí atravesada y no me deja ver el sueño entonces a lo mejor hoy no alcanzas a ver tu sueño porque tienes pesadillas atravesadas no te preocupes si no sabes si 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 no sabes qué es lo que quieres estoy seguro que sí sabes qué es lo que ya no quieres correcto perfectamente sabes qué es lo que ya no quieres así que sé si lo que ya no quieras en tu vida ya no toleras en tu vida tus deudas, tu, la casa en donde vives, el coche en el que te mueves o el camión en el que te mueves, o no sé, cualquier otro, no tener dinero para invitar a salir a una chica, a un chico, no sé. Hay algo que ya no toleras en tu vida, escríbelo en tu papel. Escríbelo en tu papel. Y de la misma forma, tenlo expuesto todo el tiempo ante tus ojos, porque eso es lo que te va a hacer trabajar. Ahora, ¿por qué funciona tener mi propósito poderoso expuesto a mi, ante mis ojos todo el tiempo? Te voy a explicar, este negocio es la aventura más grande de tu vida. Nunca vas a hacer tanto dinero como lo puedes hacer aquí, te lo prometo y, lo, y, y, y te lo vas a demostrar a ti mismo, a ti misma. Este negocio vas a aprender muchísimo, vas a hacer relaciones increíbles. Todas las ventajas de Network Marketing que te acabo de mencionar, las vas a tener. Pero al mismo tiempo es un negocio que va a requerir de ti que crezcas y que desarrolles habilidades y que salgas de la zona de confort. En ese proceso que le llamamos de mejora continua, de desarrollar habilidades, de desarrollo de mentalidad, de desarrollo de destrezas de empresariales que obviamente tienes que tener porque las personas más exitosas del mundo y los que ganan más dinero es por las personas en las que se convirtieron, no por suerte ni por lotería, ¿no? En ese proceso puede que tengas días malos y días buenos. Eso es lo mismo, ¿no? O sea, ¿tú crees que Messi tiene días malos también? Por supuesto. Cristiano Ronaldo tendrá días malos, por supuesto, y más días malos tuvieron cuando estaban en su proceso, ¿no? Entonces, en este negocio, igual que en la vida, igual que en el fútbol, igual que en la escuela, igual que en el trabajo, igual que en todos lados, en este negocio también hay días malos y días buenos. En un día bueno, nadie renuncia. En un día bueno, todo es jijijija, a ganar dinero, increíble, súper bien. Pero eso es hasta que ya dominas el proceso pasaste tu proceso. En un día malo las personas pueden llegar a dudar. En un día malo es cuando la estadística indica que las personas pueden llegar a rendirse. Así que tu único trabajo es en un día malo no rendirte. Anótalo en tus notas. Mi único trabajo es no rendirme en un día malo. Porque si no te rindes en un día malo, te vas a quedar el tiempo suficiente para que vengan todos los días buenos. Y si vienen todos los días buenos, esto va a ser increíble para ti, va a ser una aventura impresionante para ti. Y la única forma, o bueno, una de las formas en las cuales yo no me rindo en un día malo es tener exactamente bien claro mi propósito poderoso. Porque si me quiero rendir en un día malo, pero luego me acuerdo que le prometí a mi hija que le iba a llevar a Disney porque nunca ha conocido a Mickey Mouse, entonces voy a poder soportar esos días malos con tal de dibujar una sonrisa en el rostro de mi hija. Si tuve un día malo, pero yo le prometí a mi abuela que iba a pagar sus medicinas, entonces yo me puedo aguantar ese día malo y me puedo quedar en el negocio con tal de ver saludable a mi abuela. Si me tengo un día malo, pero recuerdo que yo les dije a mis amigos que un día me iban a ver eh, llegando en un BMW, cuando hoy me ven llegando en camión y mis amigos se rieron de mí, y si en un día malo eso me sucede, yo voy a hacer todo lo posible por no rendirme en un día malo y me voy a quedar en este negocio para ver la cara de mis amigos cuando llegue en ese BMW. ¿Me entiendes? Entonces, tu propósito poderoso tienes que tener presente todo el tiempo. Pasemos a la parte de la autoeducación, la parte de la autoeducación. Aquí vas a empezar a leer libros, escuchar audios, ver videos en YouTube y otro tipo de mentorías. Voy a empezar. Número uno. Lee el libro de GoPro de Eric Worre. Ese libro es la biblia de nuestra industria. Es un libro muy chiquito, como unas 200 páginas más o menos. Y están escritas ahí siete habilidades. Siete habilidades que todo networker necesita para tener éxito rotundo. Eric Worre es el coach número uno de las redes de mercado a nivel mundial. Y yo conozco a muchas personas que no han leído GoPro y por no leerlo se rinden. Pero no conozco, no conozco a una sola persona que sea millonario de esta industria que no leyó el GoPro. Todos los millonarios de esta industria, el 100% de los millonarios de esta industria ya leyeron GoPro. Así que esa es tu tarea número uno. Ponle tarea de la semana, leer GoPro. Si no lees GoPro en tu primera semana, haz de cuenta que te estamos convocando al partido y tú te presentaste, pero no llevas tus... No llevas tus, tus, tus tenis para jugar fútbol, tus tachones. No te vamos a meter a la cancha. No puedes ni siquiera jugar porque no traes la indumentaria necesaria. Eso es lo mismo que no leer GoPro. Si no leer GoPro, si no lees GoPro, te, te lo anticipo, te lo anticipo. Si no lees GoPro, en una semana vas a estar preguntando: No entiendo nada. ¿Cómo le hago? No he ganado todavía. ¿Cómo puedo empezar a ganar? Si no lees GoPro, eso es lo que te va a pasar, pero las respuestas están ahí, en ese libro chiquitito, menos de 200 páginas, te lo avientas en dos, tres días. Entonces, lee GoPro, vale la pena. ¿Cómo consigo GoPro? Pídelo en tus grupos de WhatsApp en formato digital o cómpralo en Amazon o cómpralo en cualquier librería local de tu ciudad, en todas las librerías locales, literalmente lo venden, ¿ok? Pide GoPro, ¿ok? Lee GoPro, lee GoPro. Número 2, Construyendo un Imperio. Este libro también te lo recomiendo mucho. Es un mapa perfecto para el network marketing. Lo hizo Brian Caruthers. Y ese libro lo vas a leer después de haber leído GoPro, no antes. Después de haber leído GoPro. Videos, Construyendo su red de mercadeo de Jim Run. Este video me encanta. ¿Dónde lo encuentro? En YouTube, así literalmente. Este video dura una hora, un poquito más de una hora. Pero wow, con la información de este video. Igual, esta es tarea de la primera semana, de verdad, tarea de la primera semana, leer, perdón, escuchar construyendo su red de mercadeo de Jim Run. Quisiera hacer un reto, ¿no? Todas las personas que escuchen construyendo su red de mercadeo de Jim Run, ya sea mándenme un mensaje por Instagram o eh, etiquetenme en sus historias solo para saber que sí, efectivamente, hicieron la tarea. Pero de verdad, chicos, cuando tú lees, perdón, escuchas. Construyendo su red de mercadeo, la vida cambia para ti porque te explica las reglas básicas de lo que requieres para tener éxito masivo en esta industria. Otro audio que me encanta se llama Fábrica de Salchichas de José Bobadilla, te lo recomiendo muchísimo. Es uno de los networkers latinos que genera más dinero en nuestra industria. Otros de los videos que te recomiendo son las Million Dollar Interview de Eric Worry, las entrevistas del Millón de Dólares de Eric Worry, que es el autor del GoPro, y de la misma forma los puedes encontrar en YouTube. Yo, las Million Dollar Interview me vi en mi primera semana, me vi como unas 50, algo así, o no, muchas, 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 ¿no? Te recomiendo que las veas. Siguiente audio, hacer el cambio de Darren Hardy, que igual está en YouTube, este audio es buenísimo, ¿ok? Mindset Call, todos los días a las 10 a.m., hora del centro de México, vas a tener una Mindset Call, Mindset Call con un chairman. ¿Qué es un chairman? Una persona que hace 10 mil, 25 mil, 50 mil, 100 mil, hasta 250 mil dólares al mes. Eso es un chairman. Un chairman es un millonario de este equipo, de esta industria, y todos los días a las 10 a.m. vas a tener una llamada donde te van a decir técnicas, estrategias, tips para que puedas hacer bien tu negocio y que lo lleves al siguiente nivel. Siguiente, podcast. Te recomiendo los podcasts. Los podcasts son buenísima herramienta de información. Hay un podcast que yo hice que se llama 3%, lo hice hace más de un año. Y en este podcast cuento y resumo siete años de mi vida de emprendimiento. Ahí cuento mis errores, cuento mis aciertos mis estrategias, mis técnicas, mis tips para ganar más dinero. Tengo entrevistas con chairmans, tengo entrevistas con traders. Es un podcast buenísimo. El todos los, todos los miércoles, o sea mañana sale un episodio nuevo. Toda la semana sin falta, todos los miércoles hay un episodio nuevo de este podcast. Eh, este podcast igual lo puedes pedir en tus grupos de WhatsApp. si tú, si tú preguntas en tu grupo de WhatsApp. Me pueden mandar el enlace del podcast 3%, te lo van a mandar así en 5 segundos. Todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo tiene. Eh, las personas que han escuchado este podcast, esto no lo digo yo, pero los que escuchan este podcast literalmente se vuelven adictos porque no pueden dejar de escuchar el siguiente episodio, el siguiente episodio, el siguiente episodio, el siguiente episodio. Así que te lo recomiendo muchísimo, 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 ¿no? Eh, o si no busquen YouTube, Jorge carreón 3% y ahí lo vas a tener. Este es tu material de autoeducación. Ahora pasemos directamente a la parte técnica de este negocio, la parte que honestamente más me encanta, la parte técnica, ¿ok? Entender la diferencia entre amateur y profesional. Los amateurs, hay amateurs en todas las industrias y así como hay profesionales en todas las industrias, hay amateurs en el fútbol que ganan que ganan poco, claro, pero también hay profesionales que ganan mucho en el fútbol. Hay amateurs en el mundo de la música que ganan poco, claro, pero también hay profesionales en el mundo de la música que ganan millones. Hay amateurs en el mundo del network marketing que ganan poco, claro, pero también hay profesionales en la industria del network marketing que ganamos millones. Entonces, ¿cuál quieres ser tú? Porque no depende de la industria. En la industria en la que tú decidas ir, la política, la textil, la, la, las criptomonedas, la tecnología, el trading, en todas las industrias hay amateurs y hay profesionales. Los resultados de uno... No los decide la industria. Los resultados de uno los decide uno cuando se convierte en amateur o se convierte en profesional. Los amateurs no ganan dinero o ganan poco y los profesionales ganamos millones. Así que, ¿qué es lo que decides tú ser el día de hoy? ¿Decides ser un profesional ahora que vas iniciando o decides ser un amateur? Amateurs solamente se unen a negocios. Mientras que los profesionales lanzan negocios, ¿ok? Los amateurs solo se mientras que los profesionales lanzan negocios, ¿ok? Entonces, decide ser un profesional. ¿Y qué necesitas para poder hacer tu lanzamiento, para poder lanzar tu negocio? Lanzar tu negocio es la parte más importante para volverte un profesional, ¿ok? Esto se hace en las primeras 72 horas de... Pon mucha atención porque esta es la parte técnica. Esta es la carnita del entrenamiento. Esto es literalmente el, el paso por paso, el know-how. Si tú pones atención en esta información, vas a decir, neta es tan sencillo. Neta es tan sencillo hacer, hacerla en grande en esta industria. La respuesta es sí, pero pon mucha atención y sobre todo aplica cuando ya aprendas la información. Bueno. Estos, este lanzamiento tiene que ocurrir en las primeras 72 horas de tu nuevo socio, que el pues, nuevo socio en este caso eres tú. 72 horas son tres días. Chicos, en los primeros tres días habrá gente aquí que me diga, yo ya tengo una semana, yo ya tengo un mes. Perfecto, vamos a empezar a contar 72 horas a partir de este momento. Así que tienes 72 horas para poder organizar y lanzar tu negocio. Te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Lo único que necesitas es una lista de contactos que yo te voy a enseñar a generar un teléfono que ya tienes, una cuenta de Zoom que ya tienes y conexión a Internet que también ya la tienes. ¿ok? La meta es que te vuelvas platino 150 en tu primer día. Y para los que no saben qué es un platino 150, es una persona que generó 150 dólares. Eso puede no parecer mucho dinero, estoy de acuerdo contigo, pero al menos recupero mi inversión. Y si tú te pones a pensar allá fuera en el mundo de los negocios tradicionales. ¿Cuánto tiempo le costará a, un, a alguien que abre un restaurante recuperar su inversión? De un año a tres años. Entonces, está haciendo su negocio un año a tres años, literalmente sin haber recuperado. Solamente eh, llega hasta el primer año o los primeros tres años y ya empieza en ceros y ya recuperó. Así que, si tú le preguntas a un empresario tradicional que haya puesto negocios muy grandes y muy costosos, ¿qué tan valioso es? recuperar mi inversión rápido, te van a decir que es lo más valioso del mundo. ¿Por qué? Porque después de, de que recuperas tu inversión, tú ya estás en ganancias. Así que yo te recomiendo que hagas tu lanzamiento para que puedas llegar a tu platino 150 en un día, que recuperes tu inversión y que a partir de ahí, todo sea ganancias, ¿ok? Solamente son tres pasos, solamente son tres pasos de esta preparación de lanzamiento, de, de este lanzamiento. El paso número uno se llama preparación de lanzamiento. Esto es el 85% de todo tu lanzamiento. El paso número uno es el más importante de todos. Presta mucha atención porque si esto te sale mal, te va a salir mal el 85% de tu lanzamiento. ¿Ok? Definir antes que nada, ¿qué es un lanzamiento? Un lanzamiento es la primera presentación de negocio. Que le haces a tus contactos. La primera presentación de negocio que le haces a tus contactos es una presentación de negocio por Zoom, ok, por videollamada, pero es la primera vez que a tus contactos les vas a explicar exactamente qué es lo que haces. Volviendo al ejemplo que pusimos al principio, es cuando tú, Luis Miguel, le explicas a Juan acerca de esta academia y estás a punto de obtener a tus primeros clientes para tener ingresos residuales para toda la vida, ok? Entonces, eso Es un lanzamiento, la primera presentación de negocio que le haces a tus contactos. Y recuerdo cuando mi offline, tu offline, ¿quién es? Pues la persona que, que te. Eh, eh, perdón, mi patrocinador, tu patrocinador es la persona que te invitó a este negocio. Recuerdo cuando mi patrocinador me dijo, oye, tenemos que hacer tu lanzamiento y, y vas a presentarle el negocio a tus amigos, a tus contactos. Y yo estaba emocionado porque obviamente ya quería ganar dinero, ya quería hablar acerca del servicio, ya quería. Platicarle a todos de que había una nueva forma de generar dinero, pero al mismo tiempo estaba un poco nervioso porque dije, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si me trago en la presentación? ¿Y qué tal si me preguntan algo que no sé qué responder? ¿Sí me entiendes? O sea, yo dije eso, ¿y qué tal que pasa esto? Entonces, el tema es: no te preocupes por eso porque yo te voy a decir exactamente cómo es que lo vamos a solucionar, ¿ok? Número uno, tienes que agendar, ¿ok? Agenda. El día de tu lanzamiento puede ser de domingo a domingo, cualquier día es perfecto. Acuérdate que no te tardes más de 72 horas en agendar tu lanzamiento. Ok, vas a agendar una hora, te recomiendo después de las 7 pm, porque normalmente a esa hora la gente ya terminó ocupaciones y pues ya es, 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 o sea, lo que tienes que hacer en tu lanzamiento es que la mayoría de personas de tu círculo de contactos se conecte. Si están ocupadas, pues no se van a poder conectar, así que prefieres que estén desocupadas. Por eso te digo después de las 7 pm. Y vas a agendar a un presentador, ¿ok? Tú a tu, a tu patrocinador le vas a preguntar quién es tu platino 1000 y quién es tu platino 2000. ¿Ok? Le vas a preguntar quién es tu platino 1000 y quién es tu platino 2000. Y el presentador es la persona que va a presentar por ti el negocio. Eso es increíble, porque aquí se quita el nervio. Entonces mi, mi patrocinador me explicaba, mira, tú nada más tienes que agendar el día y la hora y tienes que invitar a muchas personas para que esté lleno esa videollamada, para que esté lleno ese lanzamiento. Pero la presentación de negocio no la vas a hacer tú porque tú eres nuevo y todavía no tienes experiencia, no te preocupes. La va a hacer una persona que tenga muchísima, pero muchísima experiencia y que tenga resultados. Alguien que cuando le pregunten algo vas a saber qué responder, alguien que no se traba fácilmente. Alguien que ya tiene experiencia, que ya ganó dinero, que ya, ya tiene la seguridad de haber ganado dinero, esa persona es quien va a presentar el negocio por ti. Entonces, ¿tú quién prefieres que lo presente? ¿Tú o, o, o tu líder platino mil superior? Solamente líder platino mil superior porque ya tiene resultados. Entonces, solamente tienes que agendarlo, porque obviamente tienes que agendarlo, ¿no? Entonces, para agendarlo solamente, pregúntale a tu patrocinador que si le puede comunicar a tu platino mil la fecha y la hora de tu lanzamiento para que esté presente ahí y te pueda ayudar. ¿Ok? Eh, y siguiente, lanzamiento en foto. que es un lanzamiento en foto? Es esto que ves por acá. Esta foto, ok, solamente hay dos tipos de fotos y esta foto se sube a todas tus redes sociales al inicio. Las personas que estás viendo aquí en la pantalla, todos ya ganan 5 mil y 10 mil dólares al mes, 2 mil dólares al mes. Todos y cada uno de ellos ganan una cantidad de dinero brutal. Y tú pensarás que esta foto la subieron cuando ya ganaban dinero. La realidad es que no. Esta foto la subieron justamente antes de ganar dinero, cuando estaban iniciando en el negocio, así como tú estás ahorita que estás iniciando en el mismo momento, ¿ok? Ellos hicieron esta fotografía y la subieron a sus redes sociales, porque esta es la fotografía de lanzamiento. Entonces, parece que el principal precursor para que uno se vuelva profesional en este negocio y eventualmente gane mucho dinero es justamente hacer esta foto. Entonces, te recomiendo que hagas esta foto. Y solamente son, es una de dos tipos. La número uno es con el banner de Evo Movement, haciendo alusión a que estás en el movimiento. Y la número dos es con el broker de inversiones, ¿ok? el broker de inversiones ahí completamente abierto, haciendo alusión a que estás haciendo inversiones. Estas fotos obviamente no explican todo el panorama completo, ¿te das cuenta? Estas fotos solamente tienen la intención de generar mucha, pero mucha curiosidad entre tus seguidores. Y eso es lo que tú quieres lograr. Tú quieres lograr esa curiosidad, esa incertidumbre entre tus seguidores. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a conseguir clientes. A mí se me hace completamente absurdo que una persona tenga redes sociales. Y que en lugar de utilizarlas para monetizar, le dé pena monetizar. Es una tontería, porque si tú hoy no haces dinero con tus redes sociales, si no, si no literalmente aprendes la habilidad de estar sentado en donde, quiera que, en donde quieras estar sentado y de con tu celular hacer dinero, si no aprendes esa habilidad, vas a tener que trabajar ocho horas al día por el resto de los días de tu vida. Así que no te puede dar pena, no te puede dar pena subir esta foto, la pena no paga. Y en este negocio, yo entiendo que tengas pena, si es que la tienes, antes de que vayas iniciando en esto. Y lo entiendo, porque a mí también me daba pena. Pero se te tiene que quitar la pena, se te tiene que quitar la pena porque la pena no paga. No solamente aquí, la pena no paga en ningún lado. Si tú vas y vas al trabajo y te da pena pedir un aumento, adivina qué, nunca te lo van a dar. Entonces, la gente que tiene pena normalmente no consigue nada en la vida y no le, no le gusta cómo vive y no le gustan sus, sus circunstancias porque piensa que todo en la vida es porque le toca, no porque lo puede conseguir. Entonces, no tengas pena, sube esta foto, sube esta foto, etiqueta a tus líderes, etiquétame a mí para que veamos que subiste la foto y le puedes poner una frase como la que está aquí abajo que dice... Acabo de asociarme al movimiento de emprendedores más grande del mundo y ahora tengo herramientas para poder generar ingresos por internet y redes sociales. La inauguración de mi negocio es el día miércoles a las 8 pm, por ejemplo. Y literalmente es todo lo que tienes que hacer, ¿va? Es todo lo que tienes que hacer. Tomarte una foto así, ponerle una descripción así y subirla. Cuando la subas, mucha gente te va a empezar a preguntar qué es lo que estás haciendo, qué iniciaste, qué estás lanzando. Y hay mucha gente que se va a quedar con la curiosidad, pero que nunca te va a preguntar. Si nunca te preguntan, no pasa nada. Lo que queremos es precisamente generar esa curiosidad, ¿ok? Y lo que queremos es justamente generar esa curiosidad. Entonces, sube esta foto, etiqueta a tus líderes. Siguiente paso. Hacer una lista de 200 contactos, hacer una lista de 200 contactos. Y entonces cuando yo digo que hagas una lista de 200 contactos, puede que a tu mente llegue y, y digas, híjole, 200 contactos, 200 contactos es demasiado, son muchísimas personas, no conozco a tantas personas. No, claro que sí las conoces, por supuesto que las conoces. Mira, si tienes 15 años de edad, estadísticamente, has tenido contacto con más de mil personas en toda tu vida. O sea, obviamente si sí las conoces, a lo mejor hace mucho que no hablas con todos, pero claro que conoces a 200 contactos. Y si no, si literalmente no te recuerdas, no te refresca la memoria ni nada, perfecto. Métete a tu agenda de contactos de tu celular, métete a tus seguidores de Instagram, métete a tus amigos de Facebook y obviamente vas a tener una lista de más de 200 contactos. Entonces, hacer una lista de 200 contactos es fácil para cualquier persona. Solamente tiene que hacer uso de sus redes sociales. Y entonces en una lista literalmente de papel, vas a empezar a notar contacto por contacto, nombre por nombre, nombre por nombre, nombre por nombre. Vas a empezar a notarlos y vas a llenar 200 contactos. Ok, hay tres errores que cometen los amateurs. Error número uno, lista pequeña, lista pequeña. Chicos, estás a punto de lanzar el negocio más grande de tu vida. Estás a punto de hacerle entender a todos tus amigos y contactos que existe una forma en la cual pueden ganar dinero estando sentados en su casa, disfrutando a sus familias y a sus parejas. Estás a punto de presentarle a tus amigos una oportunidad en la cual van a ganar el mayor dinero que nunca han ganado en toda su vida, que todo lo que hicieron en 2021, en todo el año, en su empleo, en esta empresa lo pueden hacer en una semana, sin moverse. Sencillo. Como para hacer una lista chiquita, eso es imposible. Tienes que hacer una lista grande. Tienes oro en las manos. Tienes una oportunidad que la gente allá afuera necesita y que la gente mataría por tener un ingreso residual, como tú estás a punto de tenerlo. No es justo que no se los presentes. Así que es una lista grande de contactos. Mi mentor me decía: entre más grande sea tu lista, más grande es tu negocio. Así que no hagas una lista pequeña. No hagas una lista pequeña, haz una lista de 200 contactos. Si fallas en ser enseñable con esta indicación que yo te estoy dando, esto no va a funcionar. Si desde la, las primeras indicaciones tú ya no me estás escuchando o no estás dispuesto a hacer lo que yo te digo que hagas, que es muy fácil de hacer, es solo una lista de 200 contactos y ya, esto es todo lo que hay que hacer. Si no eres capaz de hacer eso, no vas a ser capaz de hacer todo lo demás que te diga. Que te va a llevar al éxito y te va a llevar a ganar lo mismo que yo gano el día de hoy. Si desde este primer paso no, no, lo, no, no estás dispuesto a hacerlo, no vas a estar dispuesto a llegar al éxito. Entonces, haz una lista grande, y una lista grande es 200 o más contactos. Siguiente error del amateur, el error número 2, se llama prejuzgar. Prejuzgar. ¿Qué significa prejuzgar? Bueno, prejuzgar es, ok, entiendo, Jorge. Ya estoy escribiendo mi lista, nombre por nombre, nombre por nombre, nombre por nombre. Pero llego a Daniel y digo, no, a Daniel no lo voy a invitar. Ahí eso se llama prejuzgar. No, a Daniel no lo voy a invitar. A Daniel no le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque Daniel ya tiene mucho dinero. No le va a interesar esta empresa porque él ya tiene mucho dinero. ¿Él para qué va a querer más dinero? Oye, si Daniel tiene mucho dinero, seguramente es porque se ha dedicado a invertir su dinero. Y eso es justamente lo que tú le vas a presentar. Una academia para que aprenda a invertir y gane todavía más. A los millonarios siempre nos va a encantar un millón más. O me puedes decir, no, a Daniel no le voy a platicar porque Daniel no tiene dinero. No tiene dinero ni siquiera va a tener para la inscripción. Entonces, ¿para qué le voy a platicar? Oye, si Daniel no tiene dinero, le urge este negocio. Le urge que le platice. O sea, si no tiene dinero y tú tienes la cura contra la pobreza, ¿no se la vas a presentar? Imagínate que alguien me hubiera prejuzgado a mí hace siete años atrás porque trabajaba en una oficina repartiendo cafés y esa persona me hubiera dicho, ¿para qué invito a Jorge Carreón si Jorge Carreón no tiene dinero? Si esa persona no me hubiera invitado, a lo mejor yo seguiría sirviendo cafés y no teniendo el estilo de vida que tengo. Así que, 100%, no prejuzgues. Prejuzgar es tomar tú la decisión por alguien más. Tú no sabes si Daniel va a querer o no va a querer. Puede que te diga que sí o puede que te diga que no. Eso no importa. Lo que importa es que le presentes la oportunidad. No prejuzgues a nadie. Tú le vas a presentar tu oportunidad a todas las personas que conoces, a todos, porque todos tienen, todos merecen una oportunidad para ganar más dinero. Y tú mereces una oportunidad para tener una cantidad indimensionable de clientes que te empieza a pagar comisiones. Y comisiones y comisiones y cinco mil y diez mil y 25 mil dólares al mes y más que eso todo el tiempo. ¿No? Y siguiente, la invitación. Aquí viene el error número 3. El error número 3 viene en la invitación. Ok, el error número 3 se llama presentar durante la invitación. Error número 3 que comete la amateur presentar durante la invitación. ¿Qué significa esto? que el amateur hace, eh, no sé, por ejemplo, el amateur piensa y me dice que él conoce bien a su gente, que él conoce bien a sus contactos y que a su gente él tiene que darles toda la información porque si no, no lo van a escuchar. Entonces el amateur hace un texto gigantesco donde dice, donde dice, me acabo de hacer una empresa que se llama The Master Academy, vamos a invertir en cripto, vamos a invertir en forex, vamos a meter gente, pum, pum, pum. Toda la información errónea, toda la información toda mal puesta, eh, mal comunicada y además está escribiendo un texto gigantesco y lo empieza a mandar a todos sus contactos de su lista. Bueno, va a tener el resultado que nadie quiere tener. Muchos lo van a dejar en visto, otros le van a preguntar. Oye, ese tipo de negocios no funcionan. Mi abuelita, mi tía ya estuvo y nunca, nunca ganó dineros y, y, y empieza a tener muchas negativas que te hubieras evitado si no hubieras hecho eso. Entonces, error número tres, presentar durante la invitación. Ahí estás presentando, estás presentando pero por un texto. Imagínate que tú te le declaras a tu novia a través de un texto, que le dijeras, quisieras un texto gigantesco, oye, nunca te había dicho lo que siento por ti, pero me haces pensar en cosas increíbles, me haces sentir mariposas en el estómago, creo que tú y yo podemos estar juntos para toda la vida, ¿Quieres ser mi novia, por texto. Chicas, ¿ustedes qué le dirían? Chicos, ¿lo harían? Por supuesto que no. Entonces, para un negocio tampoco lo haces porque un negocio tiene incluso más formalidad que una relación así. Un negocio tiene el potencial para cambiarte la vida, para dejarte millonario. Entonces, no lo vas a manejar así. Lo que tienes que hacer es invitar durante la invitación. Es todo. No presentar durante la invitación, invitar durante la invitación. ¿Y cómo se invita? ¿Cómo se invita durante la invitación? Muy sencillo. Yo tengo mi lista de 200 contactos y yo te aconsejaría eh, ir, irte por bloques de, de 10 o de 20. Entonces, me agarro 20 contactos y los saludo. Hola, 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 o como tú saludes a la gente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hey, eh, o lo que sea que tú les digas a esos 20 contactos. Y espero que me contesten. Me van contestando algunos. Y voy a agarrar otros 20 contactos y voy a saludar otros 20 contactos. Y voy a agarrar otros 20 y voy a saludar otros 20. Total, me la paso eh, en bloques de, de, de 10 o de 20, ¿no? Como tú prefieras manejarlo. El punto es que le vas a hablar a todos. ¿Ok? Y cuando te contesten, porque como lo saludaste, pues un saludo siempre se contesta. Te van a responder: Ah, ¿qué onda? ¿Bien? ¿Y tú? Oh, súper bien. Qué bueno que hablar contigo. Hoy hace mucho que no hablábamos. Qué bueno que me hablas. Etc., 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 ¿no? Y lo que les vas a decir es lo siguiente: o sea, bueno, vas a platicarles un poquito, dos, tres cosas de tu vida. Ah, ya o se hace mucho que no hablamos. Oye, ¿ahora qué te dedicas? No, pues yo soy ingeniero. ¿Y tú? Oye, estoy muy emocionado. Y aquí es importante que, que literalmente le mandes un audio. Esto no lo vayas a hacer por texto. Mándale un audio y puedes usar el texto que yo puse aquí por abajo. Pero dicen un audio para que se note tu energía al hablar. Hoy estoy muy emocionado porque acabo de encontrar la mejor oportunidad de mi vida para ganar dinero por internet. Y quiero platicarte porque eres mi mejor amigo, porque eres mi vecino o porque sé que necesitas dinero. Y quiero que ganes junto conmigo. La inauguración de mi negocio es el día miércoles a las 8 p.m. y tengo algunas invitaciones libres. ¿Quieres que te invite? Y ya, es todo lo que tienes que hacer. Entonces, repito, listo, 200 contactos. ...te vas 20 por 20 saludándolos... ...y a la hora de la invitación... ...solamente vas a invitar... ...no vas a presentar... ...esto es una invitación... ...no es una presentación... ...la presentación tiene que ser en Zoom... ...en la videollamada... ...formal... ...con el experto... ...no contigo... ...ok... ...ahí es donde vas a firmar... ...ahí es donde vas a incluir clientes a tu organización... ...que te van a estar pagando comisiones residuales... ...toda la vida... ...todo el tiempo... ...pero si tú haces a como tú lo quieres hacer... ...no te va a salir bien... Si tú te haces caso a ti mismo, no te va a salir como a mí me sale. Y como a mí me sale es como paga y como funciona. Como a ti, como tú lo vas a hacer, pues no sé cómo lo vayas a hacer. ¿Me entiendes? Yo te estoy dando el sistema que sí funciona. Simplemente tienes que hacer eso. Tienes que mandar esos audios a 200 contactos y la gente va a empezar a hacer tres tipos de respuestas. ¿Ok? Tú le vas a mandar este audio a 200 personas distintas. Ya te dije cómo. Repito. Haces la lista de 200 contactos y empiezas a saludarlos. Platicas dos, tres cositas de su vida. Mandas el audio y vas a tener tres tipos de respuestas. La número uno se llaman confirmaciones. Te van a decir, ¡Ay, Jorge, no manches! Fíjate que sí me interesa mucho eso de ganar dinero por Internet. He visto algunas cosas al respecto. Ahí voy a estar en tu lanzamiento. Es una confirmación. Entonces lo anoto en mi cuaderno. Gente que te diga, ¡Sí, ahí voy a estar! Perfecto, gracias por invitarme, sí, cuenta conmigo, etc, 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 lo voy escribiendo y lo voy anotando como palomita, listo, ok, siguiente tipo de respuesta, yo le llamo reagendas, Jorge me encantaría conectarme pero el miércoles a las 10 eh, tengo un examen, Jorge me encantaría conectarme pero el miércoles a las 10 ya tenía un compromiso, Jorge me encantaría conectarme pero el miércoles a las 10 voy a estar en clase, no te preocupes, no te preocupes. Voy a hacer otra el día viernes, o tú le dices otro día, ¿no? Voy a hacer otra el día viernes. ¿El día viernes vas a estar disponible a las 8 p.m.? Ah, sí, sí, el viernes sí puedo. Perfecto, entonces te agendo para el día viernes. Por eso se llama reagendas, ¿no? Entonces, en los nombres vas a escribir, no puede el miércoles, pero puede el viernes, o puede el sábado, o puede el domingo, o puede, y posteriormente vamos a estar haciendo más presentaciones de negocio, ¿ok? Y la número tres, que también es una respuesta que te van a dar muy comúnmente, yo le llamo info, ¿ok? Le llamo info. Y muchas personas te pueden decir, oye, a ver, sí me interesa, pero platícame más. Oye, sí me conecto, pero primero explícame. Primero dime tú, primero dime tú de qué se trata. Dime de qué se trata y si sí me gusta, me conecto. Esas son los tipos de respuestas que están pidiendo más info, más información. Acuérdate que no podemos presentar durante la invitación. Si presentamos durante la invitación, perdemos al prospecto. El 100% de las ocasiones que presentes durante la invitación, vas a perder al prospecto. Entonces, yo simplemente le voy a decir, esto es lo que le contesto. Mira, Juan, la verdad es que si esto fuera tan sencillo de explicártelo por un mensaje, yo ya te lo hubiera explicado. Pero la neta es que estoy organizando toda una inauguración de negocio y estoy trayendo a un millonario que nos va a explicar exactamente cómo hacer dinero. Y la única forma en que tú te enteres y ganes con esta información es que tú estés presente en esta videollamada. Dime si sí quieres que te guarde uno de los pocos boletos que quedan. Fin. Voy a repetir. Oye, Juan. La verdad es que si esto fuera tan sencillo como para explicártelo por un mensaje, te lo prometo que ya te lo hubiera explicado. Pero es algo tan grande que tuve que organizar toda una eh, inauguración de negocio. Voy a traer a un millonario que nos va a explicar cómo hacer este negocio y cómo ganar dinero. Y la única forma en que tú te enteres y ganes con esto es que estés ahí en la videollamada. Así que dime si quieres que te guarde una de las pocas invitaciones que quedan. Y ya. No, literalmente, entonces ahí Juan va a agarrar, o oh, como se llame, va a agarrar la onda y va a decir, no, pues claro que sí, es un negocio formal. Obviamente no me puede explicar por mensaje, ¿me entiendes? Y entonces va a decir, perfecto, ahí voy a estar. O si te dice, no, no me interesa, pues simplemente lo taches de la lista y ya no pasa nada. No te vas a hacer enemigo de la persona ni te vas a enemistar con nadie. No, simplemente no le interesa, no está abierto para hacer dinero y hacer negocios. Perfecto, cada quien eh, es libre de hacer lo que quiera. Increíble, no pasa nada, no te conectes y ¿sí ya. Fin. Paso dos, el lanzamiento. Paso dos, el lanzamiento. Este es el paso, uno de los pasos más sencillos. Porque a ti casi no te va a tocar hacer mucho. Tú eres el nuevo socio. El nuevo socio abre el Zoom con energía, cuenta su de un minuto, edificas al líder que te está ayudando a tener tus resultados, ¿ok? Por ejemplo, tu lanzamiento era miércoles a las 10. Increíble, ya es miércoles a las 10. Ya abrimos la sala de Zoom, ya empieza el lanzamiento. Dejamos que se conecte la gente, súper, y abres, y abres con energía. Chicos, de verdad muchísimas gracias por conectarse. Les doy la bienvenida a todos mis amigos. Ustedes saben que son súper importantes para mí y por eso quería que estuvieran en esta reunión. Te platico y aquí va la historia de un minuto. Hace tiempo atrás que me vengo preocupando por algunas deudas y por y por algunas maneras de generar ingresos y encontré esta empresa que me enseña justamente a generar ingresos. Ahora tengo a Juan Pérez que hace mil dólares al mes con esta empresa, él tiene muchos resultados y hoy es quien me va a ayudar a platicarles a ustedes exactamente de qué se trata el negocio. Así que Juan Pérez, muchas gracias por estar aquí y te dejo los micrófonos. Pones silencio y te callas y escuchas la presentación de tu líder. Eso a ti te va a costar un minuto nada más. Tú vas a aparecer un solo minuto. No mucho, ¿eh? Tampoco vayas a contar una historia súper larga ni vayas a quedarte mucho tiempo hablando. No, no, no. En tu lanzamiento tú nada más vas a hablar un minuto y ya, y te vas y dejas que el líder hable, porque el líder es el que tiene los resultados. Tú nada más necesitabas introducirlo y ya. Entonces el presentador o el líder ya sabe exactamente qué es lo que hay que hacer y listo. Paso número dos, terminado. Y paso número tres y último, paso número tres y último. Me encanta este paso, la duplicación. Porque es donde uno entiende cómo ganar dos mil dólares en su primer mes. Chicos, quiero hacer un trato con ustedes. El trato es el siguiente. Si a través de este paso número tres tú entiendes cómo vas a ganarte dos mil dólares en tu primer mes, lo que yo quiero es que vayas con tu patrocinador y le digas, ayúdame a hacer mi lanzamiento. Vamos a hacer el trato. Si en el paso tres que yo te explique, tú entiendes, entiendes y dices, wow, qué fácil. Es ganarme dos mil dólares en este primer mes. Si eso, si esa idea llega a tu cabeza y dices esto es fácil, yo quiero hacer el trato contigo de que tú vas a ir con tu patrocinador, con la persona que te inscribió y le vas a decir por favor ayúdame a hacer mi lanzamiento, porque es el primer paso en donde realmente vas a tomar acción cuando le pides ayuda a tu patrocinador de organizar tu lanzamiento, ¿ok? Entonces este paso número tres que se llama la duplicación es muy sencillo de entender, ¿ok? Por ley de promedios, no todos los que asisten a tu lanzamiento se van a firmar. La meta es ir por tres firmas nuevas. Si son más de tres, increíble. Pero si son tres, está más que perfecto. ¿Ok? ¿Qué es la ley de promedios? Esto lo vas a aprender en el audio de Construyendo su red de mercado de Jim Ron, pero te voy a adelantar un poco. La ley de promedios opera en todo en la vida. ¿Qué significan los promedios? Muy sencillo. Tú tienes una lista de 200 personas, ¿correcto? Por eso, si es, si es una lista de menos de 200 personas, te va a cargar. O sea, literalmente no. no hoy te vas a, vas a entender, ¿no? Tienes una lista de 200 personas. Cuando empieces a invitar y a mandar tus audios, te van a confirmar como unas, no sé, 140, 150 personas. Súper bien. Los demás no contestaron o, o no podían simplemente. A la hora de tu lanzamiento, solamente se van a conectar entre 50 y 80 personas más o menos, entre 50 y 80 personas. Y entonces tú te preguntas, ¿dónde están todos los que confirmaron y no se conectaron? No te hagas esa pregunta, no te preguntes eso. No están ahí por naturaleza humana, no porque tengan nada en contra contigo, ni porque se enojaron contigo, ni porque tengan nada en contra de hacer dinero, ni nada en contra de los negocios, ni nada. Es pura naturaleza humana. A la hora de tu lanzamiento se acordaron que tenían tarea y no se conectaron. O es más, a lo mejor ni se acordaron, porque se te olvidó a ti recordarles. Ni se acordaron y pues no, no, no se conectaron. O se les acabó la pila, no pudieron conectarse. Se les acabó los datos, no pudieron conectarse. Se acordaron que cumplían meses con su novia y se fueron a festejar. Eh, tenían mucha tarea, no sé, lo que sea. Cualquier cosa circunstancial que suceda se llama naturaleza humana. Y eso es lo que le pasa a la gente que no se conecta. Repito, no es nada en contra tuya ni nada en contra... De los negocios, ni de hacer dinero ni nada, es pura naturaleza humana. El punto es que se conecten como entre 50 a 80 personas y está bien, ese es un buen número, con eso podemos trabajar. A la hora de que damos la presentación, esas 50, a esas 50 a 80 personas van a estar listas inmediatamente, inmediatamente para firmar aproximadamente tres personas, de tres a cinco, a lo mejor seis personas, ¿ok? Entonces tú ahí puedes decir, ¡Wow! ¿Y qué pasó con todos los 80 que estaban conectados? ¿Por qué nada más seis? ¿O por qué nada más tres? ¿O por qué nada más cuatro? Aquí te voy a hacer un espacio para la reflexión. A ver, ¿tú cuántas exposiciones, cuántas presentaciones necesitaste para firmarte? ¿A poco te firmaste la primera? Y si es así, pues tú eres de esas tres. Y si no es así, entiendes perfectamente que a tus invitados... Si sí les gustó el negocio, si sí les interesa, si sí quieren iniciar, pero vas a tener que darle seguimiento para que se firmen, como te lo dieron a ti. Tus invitados operan igual que tú operaste cuando eras prospecto, ¿me entiendes? Entonces simplemente es eso, va a haber algún porcentaje pequeño de personas que estén listos para tomar acción y entonces ahí es donde me tengo que concentrar, porque ahí con esas personas es como, ¡pum!, vamos a firmar y vamos a empezar a trabajar. Y va a haber un porcentaje grande de personas que se queden en seguimiento y que, y que te digan, déjame pensarlo, me inscribo en la próxima semana, déjame junto el dinero, mil cosas. Y solamente es cuestión de darle seguimiento para que se firmen. ¿Me entiendes? Entonces, no te agobies, no te, no, no te compliques, es así como pasa. Cuando firmas a uno, lo que inmediatamente tenemos que hacer es repetir el paso número uno, que se llama cómo, preparación de lanzamiento. Y el paso dos, que se llama cómo, lanzamiento en las primeras 72 horas. O sea, chicos, cuando tengas un nuevo socio, solamente hay que repetir esta capacitación, preparar su lanzamiento y lanzar. esto es todo lo que hay que hacer. Literal, ese es el paso número 3. El paso número 3 es repetir el paso número 1 y el paso número 2. Es todo lo que hay que hacer. Paso número 3 es repetir paso número 1 y paso número 2 con mis nuevos socios. Y cuando yo hago eso, yo tengo poder de duplicación. Fíjate, así va a lucir tu día 1. Tu día uno va a lucir así. Este, es tu, este eres tú y este es tu lanzamiento, el tuyo. Las bolitas blancas son los invitados. Imagínate que son 50, 60, 80, 100, los que sean. El punto es que en tu día uno hiciste tu lanzamiento, firmaste a tres clientes, a tres personas y ahora ya eres platino 150, porque platino 150 llegas con tres directos, con tres clientes. Genial. Primer día, P150, un avance increíble, ya ganaste 150 dólares. Recuperaste inversión, perfecto, increíble. Eso es el día uno. En el día dos, voy a preparar tres lanzamientos. ¿Cuáles tres lanzamientos? Pues los tres que se firmaron en el día uno, los preparo en el día dos. Hugo, Paco y Luis, que se firmaron en el día uno, los preparo en el día dos. El día tres, vamos a ejecutar tres lanzamientos. Entonces, si te fijas, es un día de preparar, un día de ejecutar el lanzamiento. Otro día de preparar, al siguiente día ejecutar lanzamiento. Siguiente día preparar, siguiente día ejecutar lanzamiento. Y así te vas a ir. Preparas un día, lanzas el otro. Preparas un día, lanzas el otro. Preparas un día, lanzas el otro. Entonces, aquí estamos en el día número tres, ¿ok? Aquí estás viendo cómo el socio uno tuvo una lista más chiquita que 200. El socio uno hizo una lista de 50 personas. Eh, se le conectaron eh, 20 personas al lanzamiento. Y no firmó ninguna o una o firmó una o dos nada más. No, eso sí, uno tuvo poquitos resultados, no por el negocio, sino por su negligencia a seguir indicaciones, a ser enseñable y a tomar acción al cual le recomendamos que la tomara. Chicos, aquí nadie pierde por accidente. Aquí las personas que pierden o quienes no ganan tomaron la decisión de no ganar tomaron conscientemente la decisión de no hacerlo bien y de no tener resultados. Esto no es culpa de nadie más que de uno mismo. Pero también las personas que deciden ganar, justamente eso, es que deciden ganar, ¿no? Por ejemplo, el socio 2. El socio 2, ves que tuvo muchos invitados, ahí se ve, ¿no? El socio 2 firmó 7, 8 personas. ¿Por qué? Porque el socio 2 tomó acción de más. Cuando, mientras uno tomó acción de menos, el socio 2 tomó acción de más. ¿Por qué? Porque tiene más hambre porque tiene más claro su propósito poderoso, porque es más enseñable, porque sí se cree que puede hacerse rico, porque sí quiere ganar dinero. Entonces, ¿cuál de, ¿cuál de los dos socios eres tú? El socio uno, que no tiene tanta hambre, que va a tomar acción de menos, que va a tener pobres resultados, que va a firmar muy poco y va a parecer que es culpa de todos menos de él. ¿Ese vas a ser tú o vas a ser el socio que tome acción de más? El socio dos puso, en lugar de 200, puso 300 personas en su lista. Invitó y metió en el lanzamiento 100, 120 y se le firmaron 7, 8 personas y el día siguiente se la van a firmar otros 5 que se quedaron en seguimiento. El socio 2 ya empezó reventando su negocio. Socio 3, pues natural, ¿no? Entonces, en el día 3, tú ya tienes arriba de 12 clientes en tu organización, si vas contando ahí bien las tachitas, socio, eh, día 3 tienes arriba de 12 socios en tu equipo. Y 12 socios te califican para que tengas un rango de platino 600. Eso significa que en tu día 3 ya puedes estar llegando a platino 600. Puedes estar llegando a 600 dólares. En tu día 3 apenas tienes día 3 y ya llegaste al cheque de 600 dólares por mes. Día 4, preparar a Prox nueve lanzamientos. Jorge, ¿cuáles nueve lanzamientos? Los que se firmaron en el día 3. Si se firmaron 12, pues preparas 12. Si se firmaron eh, 7. Pues preparas siete. Se firmaron 16, pues preparas 16, ¿no? O sea, los que se hayan firmado. Y en el día 5, ejecutamos todos los lanzamientos que preparamos en el día 4. Aquí igual, vas a ver socios que toman acción de más, acción regular o acción de menos. Y todos los socios son responsables de sus propios resultados. En el día 5, tú ejecutaste aproximadamente nueve, diez lanzamientos por ahí. En promedio son tres firmas por cada lanzamiento. Eso ya lo dijimos antes. Y eso significa que en tu día 5, tú ya tienes arriba de 30 socios y ya eres platino 1000. Llevas 5 días apenas en el negocio, 5 días apenas y ya te convertiste en generador de 1000 dólares por mes, 20 mil pesos mexicanos mensuales. Día 6, vas a preparar a Prox 25 lanzamientos. Aquí es donde la carga se pone interesante, pesada, pero muy gratificante y, y obviamente entre más estés creciendo, más estás ganando. Día 6, vas a preparar todos los lanzamientos. Que se firmaron en el día 5, digo 25, 20, 30, 16, o sea, los que hayan sido, los vas a preparar en el día 6, y en el día 7 y en el día 8 vas a ejecutar esos lanzamientos. Difícilmente los vas a poder ejecutar todos en un solo día, a lo mejor y si sí puedes hacerlos y los juntas, ¿ok? Pero vas a ejecutar a Prox 25 o más lanzamientos. Y si ejecutas 25 lanzamientos, asumiendo que cada lanzamiento tenga tres inscripciones nuevas, tres, son 25 por 3 es igual a 75. 75 nuevos clientes más los 30 clientes que ya tenías en tu organización, eso da un resultado de un Platino 2000. Un Platino 2000 solamente necesita 75 clientes y tú en este día, en el día 8, ya tienes más de 75 clientes. O sea que ya eres Platino 2000. Así que de cierta forma, te acabo, eh, te eché una mentira, te dije que te iba a enseñar a hacer. Dos mil dólares en tus primeros 30 días, realmente te enseñé a hacer dos mil dólares en tu primera semana. Chicos, quiero que me respondan aquí por el chat quién de ustedes le encantó esta capacitación, quién de ustedes ahora tiene claridad sobre lo que está aprendiendo, quién de ustedes ya dice wow, wow, ya le entendí perfectamente, ya entendí qué es lo que tengo que hacer, ya estoy listo para tomar acción. Ok, increíble, gracias por sus comentarios, chicos. Ahora tengo que hacerles otra pregunta. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes ya le habló a su patrocinador para agendar su lanzamiento? ¿Ok? ¿Quién de ustedes ya le habló a su patrocinador para agendar su lanzamiento? Respóndeme por el chat. ¿Quién ya le habló a su patrocinador? Mira, dice Kevin que mañana será el suyo. Increíble. Dice Jesús Eduardo que ahorita mismo le hablo. Increíble. Yo ya le hablé a mi patrocinador. Increíble. Mañana es mi lanzamiento. Increíble. Felicidades. El viernes es mi lanzamiento. ¿Ok? Perfecto, perfecto, perfecto. Chicos, qué bueno que ya están tomando acción. Acuérdense que no es lo que saben, sino lo que hacen con lo que saben, lo que verdaderamente marca una diferencia, lo que verdaderamente marca una diferencia. Y finalmente.